El Parlamento de Canarias inicia hoy unas jornadas que para nosotros son muy importantes. Apenas llevo un mes y medio, dos meses de presidenta de este Parlamento y mi compromiso con los ciudadanos fue plantear abrir el Parlamento a todos los canarios y sobre todo debatir. Yo creo que es nuestra obligación parlamentaria pues llevar el liderazgo de todos aquellos asuntos que son trascendentales para nuestra realidad política y social. Por tanto, hoy es nuestra primera edición de las jornadas Conecta Canarias-Europa y hemos planteado que dos de los temas más trascendentales y más importantes para todos los canarios y para Canarias y Europa son, en un momento, la migración y, por otro lado, los fondos estructurales y fondos de cohesión. Durante estos cuatro días vamos a tener en el Parlamento de Canarias pues personas relevantes, de expertos, desde todo punto de vista, no solamente de migración, sino también de temas de cohesión y fondos estructurales, europarlamentarios, como en el caso de Juan Fernando López Aguilar y yo, Gabriel Mato, y bueno, vamos a poder debatir pues estos dos temas que son importantes. Y de estos debates, de estas reflexiones que haremos estos días, pues vamos a plantear unas conclusiones que remitiremos al Comité Europeo y también a la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales para que estos problemas sean una prioridad en la Unión Europea en su relación con Canarias. Sí, yo creo que, como bien hemos dicho en nuestro discurso de inauguración de estas jornadas, tiene que haber una colaboración entre el Estado español y fundamentalmente la Unión Europea, porque nosotros en Canarias no tenemos recursos técnicos personales, pero es que tampoco tenemos ni competencias ni recursos normativos. Nuestro ordenamiento jurídico, nuestras competencias autonómicas nos impiden tomar decisiones o adoptar políticas diplomáticas que tendentes a evitar este tipo de fenómenos. Por tanto, abogamos desde el Parlamento de Canarias a aquellas administraciones que sí que tienen competencias, como son la Unión Europea y fundamentalmente y sobre todo el Estado español, para que este fenómeno migratorio no vaya aumentando como va aumentando desde mediados del 2018 hasta ahora. Tenemos que hacer un esfuerzo. Nuestras ocho islas no se pueden, como bien decía en mi discurso inaugural, no se pueden convertir en el cementerio de las ilusiones de todos esos jóvenes y personas que vienen con sus niños, muchas embarazadas, ¿verdad? Tener un mundo de ilusión y un mundo de esperanza para, y no se pueden convertir tampoco en cárceles para todas estas personas que vienen. Por lo tanto, es inaplazable que de una vez por todas el gobierno español y el gobierno de la Unión Europea, o lo que es mejor, el Estado español y la Unión Europea, se pongan a articular medidas diplomáticas eficientes para evitar que se produzca este fenómeno.